Recuerdo cuando vinimos al colegio de pequeñitos con 3 y 4 años. Era un lugar desconocido y algunos tuvimos miedo porque no conocíamos a nadie. A otros nos daba vergüenza porque no hablábamos bien español. Pero día a día nos fuimos conociendo y haciéndonos nuevos amigos. Nos sentíamos felices, jugábamos, estudiábamos y nos ayudábamos y sobre todo nos divertíamos. Hemos hecho jabón, pizzas de chocolate y fiestas, lo pasamos genial. También hemos vivido momentos no tan buenos, sobre todo cuando ha habido peleas e insultos entre nosotros, nos entristecía. Pero los niños al día siguiente vuelven a ser amigos como si no hubiese pasado nada. Y las excursiones, ni os cuento. Hemos ido a sitios nuevos, lugares que no conocíamos y hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, vela, piragüismo, la granja y un día en selva. En cada curso hemos conocido a compañeros y profesores muy buenos. En infantil tuvimos al profesor Julio. Ya subimos a primaria, donde tuvimos a la señorita Puri, el María José y al de Selam. Y en sexto tuvimos al profesor Paco. En infantil tuvimos a la señorita María. Y ya en primero tuvimos a la señorita Rocío. Luego tuvimos a la señorita Pepita, Susana, Tere, Eva y profesor Juan Carlos y don Antonio. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Les doy las gracias a todos mis compañeros y me iré de este colegio sin olvidarlos. A nuestros padres por apoyarnos día a día. Cuando nos vayamos al instituto, esperemos que no nos olvidéis como nosotros no nos olvidaremos de vosotros. Les doy las gracias a todos mis compañeros y me iré de este colegio sin olvidarlos.